Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlson. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer un conversatorio con Moira Millán, que está aquí conmigo. Tengo el gran privilegio de tenerla aquí en el Zoom sobre las mujeres indígenas frente al terricidio. En este conversatorio también invitamos a la audiencia a participar por medio del chat de Facebook o de YouTube. Y vamos a conversar sobre los múltiples temas que tienen que ver con su larga trayectoria en la lucha en defensa de la tierra en la Patagonia Argentina. Moira Millán es huaychafe, o se podría decir defensora, no hay una traducción exacta para el término, en mapuche. Nació en el Maitén, provincia de Chubut, de la Patagonia Argentina, en 1992, junto con su hermano Mauro, fundó la organización Mapuche Tahuelche 11 de octubre. Su acción logró evitar desalojos y recuperar los territorios de varias comunidades. En el año 2002, tomó parte de las luchas y marchas contra la megaminería en la Patagonia. En Esquel, provincia de Chubut, fundó en el año 2011 el movimiento Lucha por Trabajo. En 2013-2014 inició una caminata por la Argentina para convocar a todas las hermanas a movilizarse, lo que dio origen a la primera marcha de mujeres organizadas por el Buen Vivir, realizada en el 2015. Y un año después, la marcha de mujeres se consolidó como una organización gestora de derechos. Y en 2018 organizaron el primer Parlamento de Mujeres Indígenas, donde se acordó llevar adelante la campaña por la plurinacionalidad del encuentro de mujeres. En el año 2020 se inició la campaña contra el terricidio, del cual vamos a hablar el día de hoy, para que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad a nivel global. Esta fue una caminata de más de 2.000 kilómetros. En este trabajo, Moira ha tenido que enfrentar amenazas y la fuerte represión del movimiento en todo el país, y en particular de los movimientos indígenas en la Patagonia. Ha recibido amenazas contra ella y también contra la familia. También, por el lado creativo, ella ganó en el 2012 la tercera edición del concurso Doc TV Latinoamérica como co-guionista de una película muy bonita. Búsquenlo si pueden allá en YouTube, que se llama Pupila de Mujer, Lucha por la Tierra, el documental protagonizado por ella y dirigido por Flor Copley. Recientemente está aquí en México porque presentó su novela El Tren del Olvido en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Moira, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Muchas gracias. Mari Mari, Peñi, Wenu y Tomó, Mari Mari, Compuche, Mari Mari, Compulanguén, Inche, Ayun, Kelen, Tañipiuque, Tufachi, Cama, Pumó, México, Mó. Estoy en esta otra tierra lejana, México, muy contenta de poder conversar con vos y también de encontrarme con todos los pueblos indígenas y las luchas y resistencias que están también surgiendo en este maravilloso México, indómito, en México tan digno y con tanta memoria. Sí, también ha hecho unas visitas muy interesantes con otros pueblos indígenas aquí en México, y seguramente mucha gente escuchando su trayectoria reconoce muchas luchas compartidas en donde esta forma de organización, sobre todo de mujeres indígenas, que han llevado a cabo en Argentina, tiene muchas lecciones para México y viceversa. De esto también vamos a platicar. Pero para empezar, en el título del programa pusimos la lucha frente al terricidio. El terricidio no es una palabra común para mucha gente. Se podría decir desde la raíz de la palabra, que quiere decir algo como asesinato o matanza a la tierra, en el sentido más literal.
Sin embargo, hemos platicado mucho sobre esto y Moira y sus compañeras en la lucha tienen una definición más amplia, una definición más profunda que además se aplica de maneras y surge de manera específica desde la lucha en defensa de la tierra de la Patagonia. Moira, cuéntanos, ¿cómo se define desde tu perspectiva y experiencia también terricidio? El terricidio es la forma que encontró el sistema de asesinar todas las expresiones de vida, no solamente cuando hablamos del ecocidio, hablamos del ecosistema tangible, hablamos de la humanidad como genocidio, o hablamos incluso de los asesinatos de las mujeres como femicidio, sino también el asesinato de los ecosistemas perceptibles, de la espiritualidad, el epistemicidio. Y de esa palabrita, terricidio, encontramos también la síntesis del ensamble de la vida, de cómo se van articulando todas las fuerzas elementales que constituyen el círculo vital que nos permite vivir como, y existir como cosmos, y cómo se interrelacionan, digamos, estas fuerzas, y cada vez que se toca una, se está tocando a todas, es decir, que la desarmonía, el debilitamiento de la vida, la vulnerabilidad de la vida, no es solamente de una perspectiva antropocéntrica, sino como todo lo que está afectando la existencia de otras formas de vida, finalmente también impactan en la humanidad. No todo el mundo lo piensa así, o sea que tiene que surgir entonces de una cosmovisión en donde automáticamente está el concepto de que la Tierra está relacionada de manera más que como proveedor de insumos para la vida humana, de una manera mucho más compleja. Es porque se plantea siempre la Tierra como el espacio de producción. Y por supuesto la cultura dominante, esta matriz civilizatoria, ha erigido como lo más sagrado la propiedad privada. Entonces, tenemos dos elementos constituyentes de un modo de pensar el mundo que nos ha traído terribles problemas, ¿no? Y pensar desde las lógicas, las cosmovisiones de los pueblos indígenas, de cómo entendemos a la tierra como un espacio identitario, como un espacio que nos constituye en nuestra espiritualidad, en nuestra esencia, en el gen de la vida, cómo nosotros logramos ser río, ser montaña, es decir, cuando hablamos de que el territorio nos habita y habitamos un territorio que ese territorio nos habita, es porque el río y las fuerzas espirituales, los puñén que habitan el río, andan con nosotros, y por eso no, el pueblo mapuche, gente de la tierra, no puede vivir sin territorio, y no nos podemos alejar de esa territorialidad, porque en esa territorialidad se define nuestro carácter espiritual, nuestra esencia, nuestro ser verdadero, lo define el territorio. Y esto es re importante porque es muy difícil explicarle a la sociedad winca, decimos a la que tiene el poder de dominar, porque a veces hay gente blanca que dice, yo no soy winca, entonces voy a explicar un poquito que la palabra winca encarna la invasión, el autoritarismo, todo lo que tiene que ver con justamente los invasores de nuestro territorio, mientras que Camolfunche o Catripache son otras categorías con que se menciona a la gente que es blanca, pero que no viene, que no es Benetton, digamos. Es la gente que viene, al igual que nosotros, haciendo un camino para construir una nueva matriz civilizatoria y encuentra en el pueblo mapuche y en tantos otros pueblos indígenas un modelo de inspiración. Eso es muy interesante porque hay mucho debate ahora, sobre todo con la manera en que creció la desigualdad en la pandemia, sobre los términos del sur global y del sur norte, ¿no? Y empieza a decir, pero espera, en el norte hay desigualdades, en el sur hay élites, obviamente, ¿no? Y buscando otro tipo de términos, a mí por lo menos me parece como muy adecuado esto, un término para la gente que domina. Exacto, esto es importante ponerle
en su justo lugar esas categorías. Si la academia o los movimientos sociales no pueden colocar esas categorías, los pueblos oprimidos tenemos que hacerlo. Es decir, ese poder, que yo digo los mentores de la muerte, porque quienes dominan también son los mentores de la muerte. Ellos están gestando las herramientas para consumirlo todo, hasta consumir el planeta, ¿no? Que no quede nada. Creo que lo que... A mí tampoco me gusta esta ubicación, esto de situarnos sobre el sur global o el norte global, porque en realidad hay umbrales epistemológicos que nos invitan y nos desafían a pensar la vida y la realidad y los tejidos de los pueblos en otros planos. Otros planos que por ahí la academia no los recoge. Y sobre esos planos me interesa a mí llevar el análisis de cómo estamos, por lo menos en Indoamérica. Bueno, hay varios temas allá. Uno es la aportación especial de los pueblos indígenas. En esta manera de conceptualizar el momento en que estamos, los riesgos que enfrentamos, quizá empezamos con esto, que tiene que ver mucho también con la centralidad de la espiritualidad. Bien, yo creo que lo que ha pasado con el tema de la pospandemia es que ha fortalecido un sector que, bueno, hábilmente se acomodó y utilizó esta reconfiguración de escenario global para sacarle provecho. Entonces, este sector que tiene mucho poder económico, este sector que... son los que definen, digamos, el mercado y definen las políticas, han encontrado también debilidades que necesitan desarmar, y esas debilidades son las fortalezas de nuestros pueblos. Entonces, la pandemia ha traído esta situación de desmovilización generalizada, pero también ha traído la fortaleza de ensayar autogobiernos, ver cómo desde, y digo autogobiernos pensando en las pequeñas, pensando en las comunidades pequeñas, en las familias que tuvieron que racionar la comida, que tuvieron que crear dispositivos para poder sobrellevar, por ejemplo, la falta de acceso a la salud, ver cómo ir gestando herramientas que fortalecieran la vida en todos sus planos. Y en eso aparece la recuperación del vínculo con la tierra. O sea, si algo nos dejó la pandemia fue, por lo menos en un sector de la humanidad, fue la conciencia de que con una vacuna no íbamos a volver a recuperar la seguridad en la salud, la certeza, el capitalismo nos vendió ese espejismo de la certeza, ¿no? Las aseguradoras. Esa certeza se desmoronó con la pandemia. Y entonces que siempre fue una especie de arrogancia, además. Porque... Sí, definitivamente. Es parte del carácter del capitalismo. Entonces, ahora los pueblos y las personas en el mundo estamos pensando cómo volver a tejer ese vínculo de reciprocidad, armonía con la tierra, cómo fortalecernos, cómo honrarla, cómo respetarla. Y la lucha de los pueblos originarios cobra un envión importantísimo de interpelación al sistema, de recuperar territorios y de realizar, llevar adelante en esa territorialidad el modo de vivir que nos acerque al buen vivir. Pues no es la primera vez en que algo como el abandono del Estado o una actitud abiertamente más autoritaria, represivo del Estado, la respuesta que la respuesta ha sido mayor autonomía de alguna manera y crear nuevos espacios y nuevas medidas. Así lo hemos visto entre mujeres en otras partes del mundo también. Y por otro lado, como habíamos comentado y como mencionas ahora, que es impresionante la manera en que esta pandemia, que se supone que todo el mundo iba a sufrir, y sufrieron muchísimas familias, no solo la muerte, sino la pérdida de empleo, de alimentación, de todo, que justo en esta coyuntura
los multimillonarios, los súper ricos se volvieron, pero incrementaron sus fortunas de una manera increíble. El otro punto que quería regresar a ese punto es que mencionaste Benetton, que es la empresa de ropa que muchos conocen por los suéteres y que está implantado en sus territorios mapuches y que tiene que ver también con este modelo extractivista que se puede decir que se contrapone a esta cosmovisión que nos estás describiendo. El latifundio se expande con mucha fuerza en la Patagonia, en Puelmapu, en todo Gualmapu, pero en Puelmapu sobre todo por las características geográficas. Benetton es apenas como una referencia de la capacidad de concentrar territorio, ¿no? Él tiene casi 1,000,000 de hectáreas allí en Puelmapu. Propiedad suya, con de la empresa. Propiedad que el Estado le ha otorgado y, por supuesto, con mecanismos fraudulentos, porque el Estado no tenía la capacidad ni el derecho a entregar 1,000,000 de hectáreas a este empresario. Entonces, ¿qué está pasando? Pone en tensión la legitimidad del Estado frente al reconocimiento de esa propiedad privada que resguarda, que protege con fuerzas militares. ¿Quién lo pone en tensión? El pueblo mapuche, cuando dice, no, esto que está sucediendo es una injusticia, el Estado está violando todos los derechos, incluso su propia palabra, porque muchos de los territorios que están siendo otorgados a estos latifundistas, que no solamente es Benetton, tenemos a Ted Turner, tenemos a Sylvester Stallone, tenemos a no sé, el príncipe de Qatar, tenemos a todos los ricos y famosos del mundo poniendo. ¿Cuál es su interés en este territorio en particular? El agua dulce. El agua dulce es parte de su interés. También hay petróleo, también hay minerales. Hay muchas, mucha medicina también, ¿no? Hay forestales que quieren entrar a estos territorios y devastarlos. Entonces son como son intereses múltiples que los llevan a querer asentarse en el territorio mapuche. Pero fundamentalmente yo creo que el agua, porque le están otorgando a estos terratenientes las nacientes de ríos, de lagos, se están apropiando mucho del agua dulce. Y el agua dulce es realmente en el mercado un botín de oro, ¿no? El agua, cuando decimos que el agua vale más que el oro, en verdad, perdón, en verdad lo es. Yo he estado en países donde no hay agua dulce y he visto el negocio del agua. Y lo que se le dificulta a los pueblos acceder a ese agua y los entramados de corrupción que se dan entre funcionarios públicos y las empresas prestatarias de ese servicio. He visto los barcos, los grandes buques que transportan el agua dulce. Realmente es algo te sorprende con la simpleza con que vienen y se llevan la vida. Entonces estamos hablando de una situación en que básicamente estas personas, empresas, mega ricos, que se han beneficiado de la destrucción de la tierra, que incluye la contaminación y la escasez de agua con la minería, con otras empresas, están viendo un futuro, como todos ya estamos viendo, un futuro sin agua, entonces acaparan las regiones. Dice, pues que se muere el resto del mundo, pero aquí estamos. Nos garantizamos, refugio. Exacto, hacen en ese rincón del mundo su refugio elitista, sí. ¿No? Entonces sí, porque contaminaron, destruyeron todo, y ahí dicen, bueno, aquí en la Patagonia vamos a emplazar nuestro paraíso. Y hay algo bien interesante que está sucediendo, y es cómo esta corporocracia ya va quitándose la máscara hipócrita de ser obedientes a las normativas de las repúblicas coloniales. Es decir, cada vez más en su arrogancia dicen, somos los amos del mundo, estos gobiernos tienen que hacer lo que nosotros queremos, los estados, si en algún momento nos molesta mucho, desaparecerán, y ellos están concentrando muchísimo poder, pero cada vez más explícito.
su poder es cada vez más explícito. Fuerzas parapoliciales que operan con total impunidad en los territorios que pertenecen a estas transnacionales, mecanismos legales, es decir, reforman leyes, buscan la manera de que todos sus caprichos sean concedidos. Y creo que lo último que también nos está pasando, y me parece terrible, en el caso de la nación mapuche, esta suerte de participación multilateral de las embajadas y de las transnacionales que operan, diciéndole al gobierno chileno, diciendo al gobierno argentino cómo tiene que proceder frente al conflicto mapuche. Y por supuesto, sus sugerencias son de muerte, porque es lo que saben hacer. Entonces los estados ahí y los representantes de los estados son absolutamente débiles frente a ese poder. Tenemos una ultraderecha fortalecida. Absolutamente. Tenemos los poderes militares a la ofensiva y también vinculados a nivel internacional. Sabemos también que el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado la militarización en estos territorios. Frente a una situación de poderes visibles, desiguales, porque también nos has contado de poderes invisibles que son, la palabra que usas es telúricas, ¿no? Telúricos. Pero frente a este entramado de poderes, ¿qué ha sido la respuesta? ¿Dónde está la fuerza de los pueblos? ¿Dónde está su fuerza como pueblo mapuche? Yo creo que ahí nuestro Nehuen, nuestra fuerza, hoy cuando empezaba ese programa decías que Weichafe no tenía una definición aproximada, y en realidad tiene una definición que es muy categórica desde nuestra cosmovisión, pero que a veces le dificulta al televidente entenderla. Weichan es la lucha, y Weichafe es el que sale a luchar. Pero nosotros no somos belicistas como nación, o sea, no hemos desarrollado una industria de las armas, no hacemos guerra, ni somos imperialistas, no salimos a someter pueblos para acaparar más tierra. Pero sin embargo sí teníamos el arte de la autodefensa, sí teníamos la capacidad de autodefendernos. Y esa capacidad de autodefensa no solamente residía en las formas y modos estratégicos y tácticos de la guerrilla, sino también en el pensamiento y en la espiritualidad. Entonces pienso que si nosotros vamos como pueblos a defendernos con las armas del enemigo, digo, siempre pienso en los fusiles, esos fusiles se hacen con minería, se necesita mega minería para que la industria de las armas siga facturando billones como lo está haciendo. Al que vende las armas no le interesa quién las porta, si es bueno o malo, le interesa vender. Entonces, y por otro lado, como ellos son los que construyen las armas, siempre vamos a estar en desigualdad de condiciones, porque vamos a tener armas más rudimentarias en comparación al permanente desarrollo armamentístico que es cada vez más sofisticado, que ya no sé, creo que ha superado nuestra capacidad de imaginación. Entonces, vamos a lo que éramos, vamos a nuestra esencia, porque hay conocimiento ancestral que este sistema desconoce y que no sabe cómo actuar frente a eso. Yo el otro día hablaba con unas hermanas y hablaba del efecto sorpresa. A veces tenemos que generar acciones que no estén esperando. Y creo que todo lo que tiene que ver con el resguardo de la vida, es el smog del DF. Me cuesta sí, un montón pero el DF. El tiempo y el sí. Agua, no hay prisa. Que justamente toda esa situación de poder recuperar ese wifiquimún, ese conocimiento ancestral, para poder desde ahí, desde esa sabiduría, definir acciones, creo que va a ir preparándonos para una batalla que ya no va a ser desigual, va a ser diferente. Va a tener otras herramientas. Sí, esta es la nuestra. Ahora bien, el enemigo, estos mentores del poder, estos mentores de la muerte y concentradores del poder, ellos han analizado la capacidad espiritual que tiene nuestro pueblo, nuestro pensamiento y nuestra filosofía, y nos han minado, no tanto de balas, aunque sí, sino de evangélicos, de católicos, de muchos grupos religiosos. El otro día en Temacapulín escuchaba a una compañera y hermana que decía que en una de las prédicas del sacerdote él eufóricamente invitaba a todas las personas a tener paciencia, a orar, a rezar,
y esperar que el Señor obre un milagro. Entonces ella se indignó porque decía, ¿cómo va a estar diciéndonos esto? El pueblo va a quedar bajo agua y este hombre está diciendo esto. Entonces ahí analizamos cómo los poderes cléricos tienen también un posicionamiento frente al extractivismo, frente al terricidio. Y es un posicionamiento de complicidad. Porque así como salen a marchar contra el aborto y diciendo que el pro vida y oponiéndose a los avances y amplificación de derechos civiles, cuando las empresas contaminantes, destructoras, extractivistas vienen a destruir los territorios, deberían salir también. Y no lo hacen. No, todo lo contrario. Y es otra fuerza que se ha fortalecido en esta época de pandemia, en la extensión de los fundamentalismos. Uh-huh. En muchos territorios, los procesos organizativos en que has participado, has tenido un liderazgo muy importante, son mayoritariamente procesos de mujeres indígenas y hablan mucho de la lucha antipatriarcal en el contexto de la lucha anticapitalista y contra el modelo extractivista y los otros anticolonial, por supuesto, que hemos mencionado, pero no como la lista, sino como una sola lucha. Ahora queremos ir a un fragmento de video de otra entrevista que hizo Moira hace unos meses en el marco de la Marcha de Mujeres y con otra luchadora a nivel global con Vandana Shiva. Y esa es la parte en donde Moira explica un poco más cómo se relaciona la lucha antipatriarcal con la lucha en defensa de la tierra. El patriarcado es imprescindible como rasgo identitario de este capitalismo y de este colonialismo para sostenerse como sistema global. Lo importante es que podemos discernir y ver que hubieron culturas que basaban su construcción social y política en un orden de relación armónica. Y ahí vemos el rol de las mujeres. Nosotras estamos hablando de que el emergente político social actual es la tierra y la tierra está llamando a despertar a las mujeres. El patriarcado es un arma letal sobre el espíritu y la vida de la tierra y las mujeres como una unidad. Nosotras decimos que somos cuerpos territorios las mujeres indígenas, que el territorio que habitamos nos habita. Hay una unidad indivisible entre esa pertenencia identitaria. Y esa relación con la tierra nos permite entender la construcción y el respeto, la amorosidad y la reciprocidad entre todos los seres y las formas de vida en este sistema. El patriarcado lo que hace es lacerar, es letal contra la vida y la fuerza de las mujeres para poder imponer un modelo de avaricia, de despojo, de justamente de ruptura de esa armonía. La lucha de las mujeres indígenas, este caminar largo, difícil que estamos haciendo para emplazar en agenda política la lucha contra el territorio, busca justamente recomponer el vínculo de relación armónica con la tierra y restablecer lo que decimos la dualidad complementaria. Que la dualidad complementaria no es una relación binarista, todo lo contrario. La dualidad complementaria son las distintas fuerzas y géneros relacionándose de manera armónica para sostener el círculo de la vida. Sí, me pareció muy, muy interesante este fragmento. Tiene que ver con lo que estábamos platicando. Y un poco más adelante, en esta misma entrevista, dices, la lucha anticolonial es una lucha antipatriarcal y esta lucha anticolonial y antipatriarcal es una lucha contra una matriz civilizatoria de muerte.
vamos a platicar un poco más sobre este marco que presenta todo como una sola lucha y que da a las mujeres, en particular, un protagonismo y un papel central. Recorriendo los territorios, incluso ahora aquí en México, escuchando las voces de los protagonistas y de las protagonistas, aparece la narrativa de que las mujeres siempre son las que toman la decisión de decir ya basta, la decisión de ir al frente, la decisión de arrebatarle a este sistema opresor el derecho a soñar un mundo mejor. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que porque nuestra esencia como mujeres que somos dadoras de vida y formadoras de modos de vida, modos de habitar el mundo, nos compromete de una manera distinta al de los hombres. Y pensaba también en estos días, completamente afectada por las cifras escandalosas de los femicidios aquí en México y también en Argentina y en otras partes del mundo, cómo esa violencia, esa guerra de la que habla a veces nuestra amiga Rita Segato, esa guerra contra las mujeres, tiene que ver con que se está gestando un movimiento emancipatorio telúrico desde las mujeres para el mundo. Las mujeres que vamos despertando, que nos vamos organizando, vamos entendiendo la dimensión que adquiere el asesinato de nuestros cuerpos territorios. Es decir, pensaba en el mundo indígena, el otro día hablando con una hermana que decíamos, imagínense que los hombres iban a la guerra y podrían morir de a miles, con que uno volviera y estuvieran las mujeres se seguía multiplicando, había la posibilidad de reproducir la vida. Ahora están saliendo a asesinar mujeres, están queriendo directamente asesinar la vida, es decir, la forma en que esa agresión, esas aberraciones sexuales que se cometen contra nuestras cuerpos, quedan reflejadas el odio hacia esa lucha y esa fuerza elemental y vital que conforma este ecosistema perceptible que hablamos. Entonces la tierra va a vivir en la medida que nosotras podamos vivir, la tierra va a vivir en la medida que nosotras podamos organizarnos y luchar, y los pueblos, y sobre todo los hombres, que de nuestros pueblos indígenas, que realmente quieran la liberación, van a tener que descolonizarse, van a tener que interpelarse. Por supuesto va a ser un proceso doloroso, va a ser un proceso difícil, pero es imprescindible, no hay otra manera, no hay tiempo. Ceder privilegios. En la medida que se interpelen van a ceder privilegios, van a interpelar sus privilegios y van a modificar conducta. Pero si esto no sucede, no hay esperanza para el mundo. Bueno, yo sé que es doloroso hablar sobre esto, pero creo que es importante que la gente sepa las formas de violencia, la manera en que se expresa esto concretamente en el territorio mapuche, que está en la primera línea de esta lucha de defensa de la tierra. Creo que igual en la primera línea están casi todos los pueblos, Laurita. Está el pueblo mapuche, pero también está el pueblo com, está el pueblo wichí, el pueblo embiá guaraní, todos están en la primera línea, y en esa primera línea mayoritariamente son las mujeres. Se desconoce la lucha de muchas de ellas, se desconoce la lucha de muchos de estos pueblos. En el caso del pueblo mapuche, la militarización es terrible, la impunidad, el racismo, la violencia racista con que los medios mercenarios están inoculando el odio en la población, el enemigo interno. Recordaba cuando fue lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, y al poquito tiempo yo estaba por Europa, y en una terminal aeroportuaria alguien saca su alfombra para poder rezar, y fue como que todo el mundo se agarró así como, hay un musulmán, tal vez vuele el aeropuerto, y pensé, ¿cómo llegamos a este nivel de locura? Lo mismo está pasando en Polmapu, en Argentina, que está permitiendo este nivel de odio, donde hay, por ejemplo, gauchos, mucha gente dice, ¡ay, qué lindo, qué divertido los gauchos! Son tan atléticos y adiestradores de animales. Bueno, resulta que una expresión de estos gauchos, que son peones de los terratenientes, han salido a remeter de manera violenta contra nuestro pueblo. En la localidad de Bolsón
salieron con cuchillos, con facones, que son cuchillos así, a agredir no solamente al pueblo mapuche, sino a todos los compañeros solidarios que estaban allí tratando de resguardar la seguridad de uno de nuestros también heridos. Y pedían a un comerciante que entregara a las mujeres mapuches, que entregara a las mujeres mapuches. Es como volver a la campaña del desierto. Es terrible, es terrible. Y eso está sucediendo en esta Argentina de hoy, que está haciendo un retroceso moral, humano. Estamos volviendo a las peores épocas de lo que fue el genocidio, ¿no? Una situación... que debería ser juzgada y condenada por los países del mundo, y sin embargo, bueno, se silencian y nada se dice al respecto. Que es el punto de la memoria. Estaba pensando mucho en esto porque yo la verdad no conocía mucho de esta historia, y yo creo que incluso amigos, amigas en Argentina no se enseña esta historia de esclavitud, genocidio, la campaña del desierto que mencionas. Es interesante porque los movimientos, si nosotros vemos en los Estados Unidos, que ha tenido mucho impacto a nivel global con los movimientos de las vidas negras importan, y la manera en que han dicho, nuestra sociedad está marcada permanentemente y profundamente por la época de la esclavitud. Uh-huh. No es algo que pasó, pues qué lástima, ¿no? Y luego... progresamos, digamos. Y hay muchas otras naciones que tienen que empezar con este tipo de movimiento. Para ustedes, ¿cuáles son algunos de los métodos o cuál es la importancia de recuperar la memoria en ese sentido? Me parece que... O quizás no lo perdieron dentro sí. del pueblo. No, creo que en el caso del pueblo mapuche, la memoria siempre ha estado vigente, y eso permite que hoy estemos como rearticulándonos para luchar, para combatir, para recuperar lo que se nos ha arrebatado. Que no solo se trata de una superficie territorial, sino que se trata de un modo de vida en la tierra. Creo que es fundamental que esa memoria de los pueblos se convierta también en un arma de derecho. Es decir, que tenemos derecho porque tenemos memoria y recordamos quiénes fuimos, dónde habitamos y cómo era nuestro mundo. Es decir, la memoria no es solamente una herramienta cultural, social, histórica. Debe ser una herramienta de derecho también. Y en ese sentido, los estados, las repúblicas coloniales, están muy cerradas a querer amplificar los derechos, a querer reconocer la plurinacionalidad en los territorios. Entonces, a mí lo que me gusta del movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir es la capacidad que hemos tenido todas las mujeres de pasar por encima de nuestras diferencias, de nuestras diversidades, y unirnos en un solo pensamiento. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Queremos el buen vivir como derecho. Vamos a caminar hacia ello. No esperemos que venga algún líder a regalárnoslo, o algún caudillo que lo traiga como asunto milagrero. No, vamos a arrebatárselo organizadas, unidas, discutiendo, recordando, acordando. Y ahí la espiritualidad es importante, la educación es importante, la salud es importante. Tenemos una barrera tremenda entre Chile y Argentina, estos estados opresores, con la medicina mapuche. O sea, cada vez que una machi o un machi quiere pasar de Chile para Argentina a sanar personas, a sanar, no hay nada más en este mundo más sagrado que quienes salvan vidas. Siempre decimos a los médicos se les trata de honrar, de respetar. Bueno, la medicina indígena salva vidas. Yo me salvé de un cáncer de estómago gracias al trabajo de una machi. Y resulta que en la frontera son maltratados, son detenidos, les secuestran la medicina, no los dejan pasar. Tanto el maltrato del lado argentino como del lado chileno. Entonces estamos haciendo toda una campaña por la cordillera no es frontera, y que realmente los hombres y mujeres medicinas a lo largo de todo el continente sean reconocidos en sus saberes, sean reconocidos en lo imprescindible esos saberes que están siendo ofrendados por ellos en un momento de crisis civilizatoria absoluta, y más que nunca necesitamos la sabiduría de la sanación que la tierra nos ofrece a través de ellos. ¿Cómo se va reconstruyendo o recuperando o fortaleciendo estos saberes a nivel de las comunidades? Que por un lado es denunciar,
la represión de este conocimiento tradicional indígena por parte del Estado, como que es evidente. Pero por otro lado, ¿cómo se va? Y después, por el otro lado, accionar, crear no solamente iniciativas hacia el interior de la comunidad, sino también más expansivas. En el caso del Movimiento de Mujeres Indígenas por Buen Vivir, estamos creando la pluriversidad de mujeres indígenas, y ahí queremos recuperar saberes, y queremos que algunos de esos saberes sean reconocidos y legitimados por el Estado, porque hay saberes que están siendo criminalizados. La partería indígena está siendo criminalizada, por ejemplo, ¿no? Entonces creemos que tienen que haber carreras o saberes que puedan entrar dentro de las categorías que decide la academia son ciencias. Así que toda la multiplicidad de formas, modos, la creatividad para poder llevar adelante la recuperación de nuestra identidad, de nuestro común, de nuestro saber, y la lucha y la resistencia, y no bajar los brazos y unirnos, y entender que el enemigo es un sistema perverso, nunca hay que subestimar la crueldad del enemigo, siempre nos supera, pero que las personas, como vos y yo, que venimos de puntos diferentes, podemos acordar una agenda por la vida y la podemos caminar juntas. Entonces, empezar a construir y a tejer en la esencia de lo que es verdaderamente los derechos cósmicos y todo aquel bagaje de derecho capitalista, de todo lo que... Derecho lo pongo y lo, entre comillas, y subrayado, porque en realidad son las tramposas formas legales de destruir la vida. No temerle, no sujetarnos a eso. Bueno, la gente dice sujeto de derecho. No, yo no quiero ser sujeto de derecho. Yo quiero ser libre en mi cosmovisión. Y no temerle y decir, interpelemos, esto no es justo, luchemos hasta que se modifique. Y en ese sentido a mí me gustaría hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan, de que puedan estar en alerta y caminando el sendero de lucha porque el terricidio sea declarado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Probablemente no podamos este concepto convertir en una herramienta legal inmediata y que abarque tanto, porque abarca mucho, pero vamos por aquellas partecitas que todavía en los países no han sido reconocidos como crímenes. Por ejemplo, el ecocidio, por ejemplo, el epistemicidio. Y una de las cosas que también hemos visto en esta coyuntura tan difícil para la humanidad es la formación de nuevo tipo de alianzas. Y lo que nos abre es un horizonte de esto, que quedándose de acuerdo con algo tan sencillo como es la defensa de la vida, nos abrimos a estas alianzas y a nuevas fuerzas. No agarré el teléfono para distraerme, por cierto. Agarré el teléfono porque tenemos algunos comentarios de la audiencia. Aquí lo que dice Claudia de Lara, buenas noches y saludos. Saludos, siempre nos da mucho gusto tener saludos del auditorio. Chapito Durango, qué bueno que esté hablando de nuestras indígenas y sus idiomas y tradiciones y de nuestros ancestros. Me gustan mucho sus historias y todas sus artesanías. Fanny Yanke, me encanta la claridad con que explica el término terricidio. Nuestra Lamuen Moira se conoce poco, pero es una gran amplitud. Muchas gracias por los comentarios. Vemos que tenemos personas escuchándonos desde muchas partes del mundo, de México. Mencionamos que Moira visitó a Cherán, a Temacapulín, sí, que es el pueblo que tiene una larga historia de lucha contra la inundación por una presa. No sé si tienes algunas lecciones o aprendizajes. A mí sí, sí, mucho. Por ejemplo, Temacapulín, que yo conocía en el 2010, estuve en Temaca cuando se convocó al mundo, que eran los ojos del mundo, están puestos en Temaca. Ya en ese entonces me impactó, me impresionó la cantidad de gente mayor, ancianos y ancianas defendiendo la vida de su pueblo. Y en esta sociedad donde la ancianidad pasa a ser descartable, ¿no? La niñez estorba, los viejos también o son descartables, y solo las fuerzas jóvenes reconocidas. De repente los ancianos y ancianas de este pueblo empiezan a organizarse, a llamar a la lucha y a decir
tema acá no se toca, vamos a salvar este río. Y fue muy conmovedor volver ahora, verles ya en una lucha ganada, y caminé con ellos y con ellas las calles del pueblo, y me decían, aquí va a estar la universidad, aquí va a haber tal escuela. Y esta reparación que les está proponiendo el presidente López Obrador, que bueno, esperamos que realmente cumpla, se va a traducir en un modelo de temaca, es decir, ¿qué temaca queremos? Y a mí me pareció maravilloso porque siempre me toca ver la resistencia, la lucha, los heridos, los muertos, y de repente acá había un pueblo que había ganado y que ahora está en la fase de soñar, desde la paz, desde la justicia, lo que desea como pueblo. Y me encantó. Como nos hace falta. Totalmente. Y por otro lado, Cherán. Había una hermana de Cherán, abogada ella, que dijo algo que me impactó. Ella dijo que cuando llegaron hace 11 años atrás al punto de tener que enfrentar a los talamontes, echar a las policías y echar a todas las fuerzas corruptas del Estado dentro de Cherán, ella sentía que todos estaban al borde del precipicio. O sea, todos llegaron corriendo hacia ese precipicio, con los narcos, con la corrupción, con todo lo que implicaba e implica este sistema. Y entre ellos estaban peleados, ¿no? Habían millones de diferencias, pero cuando llegaron al precipicio, tuvieron la sabiduría de abrazarse. Y yo creo que la humanidad está en un precipicio. Los pueblos del mundo están en un precipicio. Y creo que lo más sabio que podemos hacer los pueblos es abrazarnos. Pues vamos a dejarlo ahí porque es un mensaje que me conmueve mucho y seguramente también a la gente que nos está escuchando. Moira, muchas gracias por estar aquí, por la experiencia, la lucha, el aprendizaje, por compartir todo esto con nosotras y nosotros. Y gracias a ustedes, regresamos la semana que entra en Hecho en América.